Américo José Cordula, de Brasil, secretario de Políticas Culturales del Ministerio de Cultura, actor y licenciado en Ciencias de Computación de la Universidad de Mackenzie en Sao Paulo. Colabora con el Ministerio de Cultura desde el 2004. Fue secretario de la Identidad y Diversidad Cultural durante el periodo 2008-2011 y director de Estudios y Monitoreo de las Políticas Culturales de la Secretaría de Políticas Culturales, oficina responsable de la coordinación del Plan Nacional de Cultura, del Sistema Nacional de Indicadores Culturales e Información y de la Coordinación Digital de Cultura. Actualmente ocupa el cargo de secretario de Políticas Públicas del Ministerio de Cultura. Fernando Vicario, consultor internacional, licenciado en Ciencias de la Información y especializado en estudios iberoamericanos, ha desarrollado gran parte de su vida profesional en América Latina. Ha trabajado en el convenio Andrés Bello, en la Agencia Española de Cooperación Internacional y en la Organización de Estados Iberoamericanos, además de ser colaborador habitual de diversos organismos culturales de la región, como la Secretaría General Iberoamericana o el Centro Regional del Libro para América Latina y el Caribe. Un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias, muy buenos días, buenas tardes ya. Estamos todos muy pendientes del sorteo de Brasil, hay que ser muy conscientes. Los tres panelistas tienen conexión a internet, nos van a ir anunciando los grupos, nos van a ir diciendo, no se me distraigan, ustedes no consulten, ustedes atentos, y ellos van a decirnos cómo va el sorteo. Colombia abre el grupo C, si no me equivoco. Tiene a Costa de Marfil y Japón en el grupo. Costa de Marfil y Japón están chupados, los hemos ganado ya. Hemos pasado al segundo. Bastante fácil le tocó, vamos. Los japoneses solo en el karate, en el fútbol no tienen mucho que hacer. Bueno, yo tengo que agradecer, de verdad, tengo que agradecer muchísimo esta invitación. Para mí es un honor poder estar aquí, es una satisfacción y una felicidad estar escuchando lo que estoy escuchando. Me ha encantado escuchar lo que se está haciendo en Bogotá, lo que se está haciendo en Medellín. Conozco Colombia desde el año 1984, que tuve la suerte de venir por primera vez. Desde entonces he ido viniendo sucesivas veces, hasta que en el 95 me vine a vivir. El crecimiento cultural de este país es impresionante, impresionante. Lo que ustedes han desarrollado en estos 30 años no tiene parangón, realmente es digno de elogio. Se han hecho muchísimas cosas y hay un problema que se ha señalado en la mesa de antes que me llama mucho la atención. Crece mucho y muy bien la producción y no crece tanto el consumo. Entonces hay que pensar cuáles son las causas y luego les voy a pedir a los panelistas que me expliquen un poco en sus países cómo está el tema del consumo, la gratuidad y todo esto. Yo tengo un íntimo amigo que se llama Andrés, que tiene muchos hijos y uno de ellos se llama Jaime, y Jaime cuando era chiquitín no paraba de hablar todo el rato y hablaba, y un día le dijo a su padre: Jaime, por favor, cállate un momento. Y Jaime miró a su papá así, Jaime tenía entonces 3 años, y miró a su papá y le dijo: no puedo, papá, tengo la boca llena de palabras. Pues a mí me pasa igual, o sea que me voy a callar, me voy a callar porque es que si no, no voy a dejar hablar a los panelistas. Vamos a empezar entonces por presentar y repito, dar la enhorabuena a la organización por los 3 países que ha elegido, porque creo que son 3 países muy, muy, muy significativos en lo que hace referencia al tema que nos ocupa, que son las industrias culturales y creativas. Después ya me voy a explayar, no les voy a dejar almorzar, voy a seguir hablando en el almuerzo, pero vamos a darle la palabra a Enrique, que Buenos Aires realmente yo creo que también es uno de esos espacios que ha sufrido tantos avatares y ha crecido de tantas formas diferentes que lo que nos va a contar nos va a enriquecer mucho la experiencia. Enrique, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Somos gente sufrida, como bien decís. Por lo que veo, de todos modos, por ahora nos toca con Irán y Nigeria, así que estamos bastante bien. Nigeria sí, nos asusta un poco, pero bueno, vamos. Irán, ¿no? Igual no se quejen, que tienen a Japón ustedes y a Costa de Marfil, así que se la tienen bastante bien. Bueno,
Usted es el moderador, así que yo también tengo el problema de este niño, que hablo mucho. En todo caso, cuando falten 10 minutos, te agradeceré si me podés avisar. Entiendo que tenemos media hora, así que intentaré. Lo vas a cortar un poco. Bueno, es una mala noticia, porque yo anoche, cuando intentaba cerrar la conferencia, me puse un poco nervioso, pensando qué era lo que quería compartir con ustedes. Me puse nervioso porque sabía que había varios que me habían escuchado hace poco tiempo en Barranquilla Creativa. Y la cuestión es que al no poder decidir metí todo. Con lo cual tenemos un problema de síntesis bastante grave, les pido disculpas. Acompáñenme, vamos a ir más o menos rápido por la presentación. Y esta es mi cara de estar armando la presentación el día de ayer, justamente. He tenido mejores días, por supuesto. Pero bueno, en principio, lo que quiero compartir con ustedes es una experiencia, que es la experiencia propia, desde lo personal. Yo soy subsecretario de Economía Creativa en la Ciudad de Buenos Aires. Es una subsecretaría que no existía hasta hace muy poco tiempo, fue creada hace apenas 2-3 meses, y que acompaña un poquito el derrotero de estos temas en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, la verdad es que fue pionera en la región en el desarrollo de programas de apoyo a las industrias culturales, a las industrias creativas, y lo que les voy a ir mostrando es cómo fuimos nosotros avanzando en estos temas. Después les voy a contar dónde estamos al día de hoy, y pienso cerrar, si acá el moderador me lo permite, con alguna mirada más crítica sobre el programa, qué creo que está faltando, y finalmente, ya de cara dura, como decimos nosotros en Argentina, arriesgar algunos consejos para los distintos programas y colegas que están también desarrollando estos temas. Pero vamos a hablar entonces básicamente de una cebolla. ¿Qué es esta cebolla? ¿Y por qué una cebolla? La cebolla es una de las figuras que se utiliza para explicar justamente la diferencia conceptual que hay entre industrias culturales, industrias creativas, el concepto de economía creativa, el concepto de ciudades creativas. Y en principio, para ser muy gráfico, lo que se entiende es que industrias culturales están en el corazón de la cebolla, y a medida que nos vamos alejando hacia la cáscara de la cebolla, van apareciendo las industrias creativas, luego la economía creativa y conceptos relacionados como el de ciudades creativas. En general estamos hablando de industrias que tienen al talento como insumo principal. Un concepto que se empieza a desarrollar con el de las industrias culturales y que luego se va expandiendo, incorporando cada vez más sectores a lo largo de este camino. Y este es un poco el derrotero desordenado de la Ciudad de Buenos Aires. Este paseo que les propongo tiene que ver con un aprendizaje. Se van todos, me dejan solo. Les voy a hacer lo mismo. Pero bueno, un poco este paseo desordenado que les propongo tiene que ver con esto, con acompañarme en este aprendizaje y compartir con ustedes alguna de las conclusiones. Así que vamos a ir develando esta cebolla capa a capa. En el principio fueron las industrias culturales. La Ciudad de Buenos Aires, allá por el año 2006, comenzó a trabajar estos temas con un área de industrias culturales en materia que trabajaba exclusivamente con los temas de libros, con los temas de música. Tenía una pequeña área dedicada al cine, que en ese momento sigue llamándose Baset, pero que se dedicaba básicamente a dar permisos para filmar en la ciudad, porque se estaba generando este fenómeno de que cada vez más gente quería filmar en la Ciudad de Buenos Aires. Y además había creado, como una estrategia también pionera, un órgano de medición de resultados, que yo creo que es muy importante, que fue el Observatorio de Industrias Culturales, posteriormente ahora y Observatorio de Industrias Creativas. Es importante porque eso permite medir el impacto de estos sectores en la economía en general. Hago un paréntesis al que voy a volver después. Mi jefe es el Ministro de Desarrollo Económico, no es el Ministro de Cultura. Trabajamos mucho con el Ministerio de Cultura, pero lo digo casi como una provocación, porque en general soy el rara avis en este tipo de eventos, donde todos los colegas son pertenecientes al área de cultura. Y esto no quiere decir que no haya que trabajar los temas de industrias culturales o creativas con el área de cultura. Lo que sí creo es que tiene que haber necesariamente también en juego una dimensión económica. Porque ¿para qué hacemos todo esto? Lo hacemos porque lo que creemos es que las industrias creativas pueden ayudarnos a crear empleo de alto valor agregado. Y más, en nuestros países además pueden ayudarnos a reducir la pobreza, que es un problema que tiene toda nuestra región. Entonces yo lo quiero traer como debate porque
La idea de medir también tiene que ver con para qué hacemos todo lo que hacemos, para qué todos estos programas que les estamos presentando están en marcha. Pero bueno, en primer lugar, les voy a contar el programa vinculado al sector del libro. Como les dije, la presentación es larguísima, ustedes ya están pensando, hay 110 filminas por delante, no sé cómo vamos a llegar hasta el final, así que yo voy a ir muy, pero muy rápido. Y lo que voy a hacer en esta primera etapa es un repaso muy general de una serie de programas. La mirada que tenemos entonces es la mirada del desarrollo económico. La verdad es que la Ciudad de Buenos Aires tiene un sector de industrias culturales y creativas realmente muy desarrollado. Hay una cantidad, por ejemplo, de editoriales importantísima. Todos los años editamos este catálogo en papel y en digital, donde pueden ver la fortaleza de las editoriales independientes de la Ciudad de Buenos Aires. Organizamos además todo tipo de eventos. La Noche de Librerías es uno de los más llamativos, se hizo el sábado pasado. Cerramos la Avenida Corrientes, que es la avenida principal de la ciudad, donde están la mayoría de las librerías. Sacamos las librerías a la calle y la gente celebra la cultura en mitad de la calle de esta manera. Allá al fondo se ve el obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. Las librerías se ven abarrotadas por distintas actividades, hay recitales, en fin. Trabajamos también con todo lo que tiene que ver con el cómic, con la historieta. El Festival Viñetas Sueltas apunta justamente a posicionar a la historieta. Organizamos una conferencia editorial dirigida específicamente a editores y donde lo que buscamos es estudiar temas que tienen que ver con innovación en la industria editorial. Hemos trabajado con las grandes cadenas de librerías para que incorporen sectores específicos para nichos, como por ejemplo el del cómic y la historieta, que hasta hace poco tiempo estaban mezclados entre los libros infantiles, y cualquiera que haya leído a Manara sabe muy bien, por ejemplo, a Milo Manara, si no lo leyeron se los recomiendo, les va a alegrar la vida, sabe que Manara no puede estar en el sector de infantiles, digamos. Pero además trabajamos siempre con una lógica que es acompañar a empresas y emprendedores de las industrias culturales y creativas a lo largo de todo su ciclo de vida. Es decir, los apoyamos desde que nacen como emprendimiento, con programas de apoyo a emprendedores, con créditos blandos, con subsidios. Los ayudamos a crecer, a desarrollarse. Hay un énfasis muy fuerte, y lo van a ver en todos los programas, en capacitación de gestión. Esta gente viene con mucha creatividad, pero con una dificultad bastante grande para sentarse y armar un plan de negocios. Y ayer, cuando hablaba con un periodista del país, estaba esta cuestión de, pero bueno, son creadores de la cultura, no hay que pedirles que armen un plan de negocios. Y yo le decía justamente, no, estamos hablando de industrias culturales y creativas. Sí hay que pedirle y hay que exigirle. En todo caso, probablemente van a ir surgiendo intermediarios más sofisticados, que son los gestores culturales, que ayudan de alguna manera a vincular al creador artístico con el mercado. Pero cuando hablamos de industrias culturales y creativas, tenemos que nuevamente pensar que lo que queremos es crear empleo de alto valor agregado y que en todo caso todo este dinero público se podría poner para cualquier otra cosa. Entonces hay que ganárselo, no es un derecho adquirido, digamos. Bueno, trabajamos también en la exportación, como ven ahí las actividades que hacemos en la materia, y son apenas una muestra. El área de música, recuerden que en ese momento se llamaba industria, opción discos, se llamaba el programa de música, y esto habla un poco de los cambios cada vez más vertiginosos que estamos teniendo en estas industrias creativas. Los formatos mueren, nacen nuevos formatos permanentemente. Lo que queda es el contenido. Y de hecho todas las industrias creativas comparten eso, son contenido finalmente. Y el hecho de que haya un cambio de formatos cada vez más rápido, lo que permite pensar es cómo cruzamos esos contenidos. Si antes uno pensaba en un producto para niños, por ejemplo un libro de cuentos para niños, hoy en realidad ese libro de cuentos puede ser una animación para televisión, un videojuego, una marca de ropa para niños. O sea, hay un contenido que tiene después la posibilidad de expandirse y desarrollarse. El área de música organiza también toda una serie de actividades. La principal es BAFIM, la Feria Internacional de la Música de Buenos Aires, muy concurrida por gente de toda la región. Colombia habitualmente está muy bien representada. Está orientada específicamente al área de negocios. Y todos los shows que se desarrollan en salas de la ciudad y orientadas nuevamente a que los programadores de festivales que nos visitan, los productores, tengan la posibilidad de ver a los artistas en el lugar natural donde tocan habitualmente y con su público. El área de música organiza todo tipo de actividades vinculadas nuevamente, y esto es un ejercicio permanente que hacemos con la gente de mi equipo, que es
¿cómo estamos apoyando a este sector en tanto creador de desarrollo económico en nuestra ciudad? Hay programas de divulgación, la noche de disquerías, que no es un evento propio, sino de la Cámara de Productores Fonográficos, pero que es apoyado por nosotros, y nuevamente con el mismo formato, no somos muy originales, tenemos noche de todos los colores, van a ver después, pero con este mismo formato lo que se busca es cómo se vincula la industria a la ciudadanía, cómo se celebra la existencia de esta industria. El Observatorio de Industrias Creativas, que fue mencionado antes y que básicamente se ocupa de hacer un relevamiento constante de la información dura, publica anualmente el Anuario de Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires, lo pueden descargar en PDF, y allí tienen toda la información de qué está pasando con estos sectores. En Buenos Aires el 10% de la economía tiene que ver con las industrias creativas. 10% del empleo, 10% de la facturación. Esto es tan importante como el turismo o el comercio para nuestra ciudad. No estamos hablando de un nicho ni de un capricho, estamos hablando de un sector que es muy relevante y además es creciente. Piensen además que las ciudades tienden, todas las ciudades, Cali incluido, por lo que vi viniendo del aeropuerto, tienden a perder sus grandes empresas. Las grandes empresas se van de las ciudades, buscan mayores superficies, buscan normas ambientales más laxas, buscan exenciones de impuestos. Entonces el desafío para todos es cómo hacemos para seguir creando empleo en la ciudad, pero a partir de estos nuevos sectores. Entonces las industrias creativas justamente son esa apuesta. Para nosotros es la apuesta como motor para el desarrollo de la ciudad. El Centro Metropolitano de Diseño hace parte de todo esto. Esto que hoy es parte de una gran estructura se fue armando con el tiempo. El CMD comenzó en el año 2001. En el viejo mercado del pescado de la ciudad de Buenos Aires, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Es un edificio que estuvo muchísimo tiempo en obra. A mí me tocó inaugurarlo, yo me hice cargo en el principio del 2009 y a fines del 2010 lo inauguramos terminado con los 15.000 metros cuadrados que tiene, disculpen. Y básicamente es un proyecto que está 100% dedicado a la promoción del diseño y de las industrias creativas. Voy a volver a esto en un rato cuando hablemos de la política de distritos, pero voy a pasar muy rápido por algunos de los programas que tiene el CMD. Por un lado, la Oficina de Moda, que se ocupa de apoyar sistemáticamente a los creadores de moda de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires tiene, probablemente por sus crisis recurrentes, una emergencia permanente de nuevos talentos. Y en moda tenemos un concepto que llamamos de diseño de autor, donde hay una cantidad constante de nuevos talentos que van surgiendo. Entonces, nuestro interés es ver cómo podemos apoyar a estos sectores y creamos todo tipo de plataformas, estrategias, alianzas para desarrollarlos. Desde muchas, pero muchísimas actividades de capacitación, todo esto está en Facebook, después si quieren como ver más detalles lo pueden seguir por internet. Yo simplemente seleccioné anoche en este arranque de locura algunas de las cosas que creía que podían hilvanar este relato, digamos, y muchas actividades que tienen que ver con capacitación. Organizamos también... Hay un programa que es La Ciudad de Moda, que es una plataforma para el desarrollo y el posicionamiento de Buenos Aires como una de las capitales de la moda a nivel regional. Trabajamos desde el CMD no solo apoyando a los diseñadores, sino algo que es muy importante, que es cómo los diseñadores ayudan al resto de la economía a ser más competitiva. Y este es el gran desafío, porque si los diseñadores se quedan encerrados en sí mismos, se pierden la oportunidad, por un lado, de que el resto de la sociedad entienda el potencial revolucionario que tienen estas industrias creativas, porque en definitiva nuestros países tienen un gran dilema, que es o competimos por precio para ver quién le paga menos a los trabajadores con China, o competimos por diferenciación para ver quién hace un producto de mayor calidad, con mayor identidad, con Europa, con Estados Unidos y cada vez más con todo el mundo. Y el diseño y las industrias creativas en general tienen la oportunidad de ayudar no solo a sí mismos, sino al resto de la economía a desarrollarse. De hecho, esa es la... ¿Ya? No, me niego a bajarme. Me van a tener que venir a buscar. Bueno, 10 minutos, voy a ir muy, muy rápido. Y van a tener que imaginarse algunas cosas porque si no, no voy a llegar al meollo de lo que quiero contarles, digamos. Trabajamos muy fuerte. Hoy les diría que el foco... fuerte, si bien trabajamos con todos los sectores, está puesto sobre la industria audiovisual y la industria del diseño.
De mi área dependen los permisos para filmar en la ciudad, dependen también la comisión de filmaciones de la ciudad, organizamos todo tipo de actividades de capacitación para la industria, que como ven están muy orientadas al desarrollo empresarial de estos sectores. Porque la verdad es que ya la creatividad la tienen casi innata, vienen de las facultades muy bien entrenados. El tema es cómo hacemos que esta gente además cree desarrollo económico. Esto es muy relevante y lo voy a pasar muy rápido, lo he hablado en muchas charlas. Si la ciudad tiene una política de corto plazo de apoyo a las industrias creativas, la política de largo plazo tiene que ver con cómo pensamos la ciudad de los próximos 50 años. Y para eso tenemos una estrategia que llamamos de distritos creativos. Ya tenemos 4 distritos en marcha. Son distritos urbanos, es decir, no un parque industrial tradicional afuera de la ciudad, sino un barrio de la ciudad que se designa como distrito creativo. En esa zona las empresas de un determinado sector creativo no van a pagar impuestos locales y el efecto es atraer muchas empresas al barrio, una fuerte inversión pública que acompaña esa inversión privada y el gran desafío es cómo involucramos a las instituciones de base del barrio, clubes sociales, clubes deportivos, ONGs, en el desarrollo de esos proyectos, porque son barrios que tienen una larga tradición. Entonces siempre digo lo mismo, para proyectarnos al futuro tenemos que saber también de dónde venimos, cuál es nuestro pasado. Y voy a pasar muy rápido, este es el mapa de la ciudad de Buenos Aires, los distritos están sobre todo orientados a la zona sur, que es la zona más pobre de la ciudad. El primer proyecto es el distrito tecnológico, que ya tiene, después de 6 años de no tener ninguna empresa de tecnología en la zona, hoy hay 170 empresas instaladas, hay una inversión puesta desde el Estado, no solamente en esta exención de impuestos, sino en el espacio público, en el transporte. Como ven, los jóvenes están eligiendo estos nuevos distritos para instalarse, en seguridad, etcétera. El distrito audiovisual, que es el segundo proyecto, es mucho más reciente, tiene 1 año de vida nada más, y ya hay 40 nuevas empresas en la zona. El distrito de las artes, en la zona de La Boca y Barracas. Y finalmente el distrito de diseño en el entorno del Centro Metropolitano de Diseño. Con una apuesta, esta es la vista desde mi oficina del Centro de Diseño, como ven es muy bonito, con una apuesta muy fuerte a la integración con el barrio. El centro está pensado más que como centro cultural, como un centro productivo, donde la gente no solo venga a ver algo, sino que venga a hacer, que venga a protagonizar, que venga a aprender. Estamos a 10 cuadras nada más de la Villa 21, que es la villa, la favela más grande que tiene Buenos Aires. Y hoy tenemos más de 3.000 personas que toman cursos de oficios vinculados a la industria del diseño en el centro. La idea es que si logramos atraer a las empresas, queremos que la gente del barrio sea la primera en poder aprovechar estas oportunidades. Algunas fotos del centro, del barrio, en donde nos movemos. Tenemos un centro de fabricación digital con impresión 3D, etcétera. Una incubadora para 40 proyectos creativos, 40 oficinas para creativos dentro del edificio, las escuelas de oficio, etcétera. Y una integración muy fuerte con el barrio. Porque si el barrio no se apropia de estos proyectos, los proyectos fracasan. Entonces hay un trabajo constante con las instituciones del barrio en un formato similar al que se desarrolla con mucha fuerza en Brasil de cultura viva comunitaria. Bueno, hay mucha fiesta, como pueden verlo, es algo que nos gusta y mucho. Así que están todos invitados. Para terminar, o casi, porque ya me mira mal Fernando, esta nueva subsecretaría de Economía Creativa, ¿qué es la economía creativa? La economía creativa es tomar las industrias creativas y medir el impacto de las industrias creativas, pero además, no solo en forma directa, sino lo que hablamos antes, cómo las industrias creativas impactan en el resto de la economía. Vamos a tener una economía creativa en la medida que se dé esta relación. Un sector muy sólido de industrias creativas, pero que además dialogue, impacte, desarrolle y estimule al resto de la economía. Piensen en el impacto enorme que pueden tener las empresas de Internet sobre el resto de la economía, o las del diseño que ya mencionamos. Entonces, por un lado, una apuesta muy fuerte al desarrollo emprendedor. Dentro de la subsecretaría yo tengo la Dirección de Industrias Creativas, la Dirección de Emprendedores y la Dirección de Ciencia y Tecnología. Es decir, que la innovación está en la base de todo lo que hacemos. Entonces, estamos trabajando muy fuerte para el desarrollo emprendedor. Les recomiendo este libro porque cuenta el caso exitoso de Israel, que se ha convertido en el segundo ecosistema emprendedor del planeta en 15 años.
El Día del Emprendedor es una gran fiesta que organizamos todos los años con 5.000 personas en un formato festival. Vamos a Silicon Valley todos los años. Estamos trabajando muy fuerte para desarrollar los coworking de la ciudad. Ahora estamos lanzando un programa de apoyo a los espacios de trabajo colaborativo en la ciudad de Buenos Aires. El tema del emprendedorismo social es fundamental y también es uno de los ejes de trabajo sobre los cuales nos estamos centrando. En fin, innovación, insisto, también como base de intervención para toda esta estrategia. Estos son huertas hidropónicas que hoy se están desarrollando en distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires a partir del trabajo que hacemos con los creativos de la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente, estamos pensando cómo vamos hacia una ciudad más creativa. Algunas cosas, ideas sueltas que hoy estamos desarrollando. Uno, la cultura maker, de los inventores, de los... Hay una vuelta a través de, digamos, de las nuevas tecnologías de impresión 3D, etcétera, a la idea de fabricar, de crear. Y se están desarrollando en todas las ciudades estos espacios, digamos. A nosotros nos interesa trabajar en red con esos espacios, generar... Imagínense, si los emprendedores tienen la oportunidad de aprender a emprender en distintas partes de la ciudad, pero además tienen espacios a donde pueden llevar sus proyectos y desarrollarlos, en todas partes, no solo en el centro de la ciudad, imagínense el impacto revolucionario que esto puede tener. En segundo lugar, la gastronomía. No nos olvidemos que la gastronomía es un valor esencial, digamos, de la identidad y por lo tanto también de nuestras ciudades creativas. El tema de la innovación. Hace muy poco tiempo hicimos un evento gigante, trajimos a Singularity University a Buenos Aires, que es hoy la universidad probablemente de innovación más relevante del mundo. Está en la NASA, en un campus de la NASA. Y lo que estamos buscando es romperle la cabeza a la mayor cantidad de gente posible, para que todos sean agentes de este cambio. ¿Qué falta? ¿O qué nos falta? Trabajar en red. Si no trabajamos en red, no vamos a ningún lado. Y esto lo voy a reforzar en un ratito. Y es central trabajar en red. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en red con los demás. Ayer les decía a un grupo de emprendedores con los que me junté que el Estado no tiene la obligación de responderle a cada uno de ustedes por separado. Sí tiene la obligación de responderles a quienes lograron juntar una masa crítica, solucionar las diferencias hacia adentro de esa masa crítica y venirle a peticionar al Estado en forma conjunta y colegiada. Ahí ya hay un trabajo que demuestra que tienen capacidad para la acción. En segundo lugar, darle más visibilidad a la economía creativa. Si no le damos visibilidad, va a seguir siendo un problema de nicho. Somos muy pocos los que estamos aquí. No, digamos, obviamente no lo digo como crítica, lo digo porque en general, a donde vamos, estos temas los charlamos entre muy pocos. Entonces, hasta que la gente de a pie, cualquiera que no tenga que ver con esto, entienda que es en economía creativa y no me ponga cara de nada cada vez que le digo que soy subsecretario de economía creativa, tenemos un problema. En tercer lugar, el monitoreo. Si nosotros no monitoreamos el impacto de lo que hacemos, le estamos faltando el respeto a esta gente a la que queremos involucrar justamente en el desafío de transformar nuestras sociedades a partir de la economía creativa. Por otro lado, más cruces. Esto es encuentros cercanos del tercer tipo, por eso lo traje. Yo les decía, la relación entre sectores es fundamental. El aprendizaje cruzado, la fertilización cruzada. Hay que meter en un cuarto a gente del mundo audiovisual con la gente del libro, darle cerveza a todo el mundo, encerrarlos y ver qué pasa. La cerveza les gustó. Porque si pasa eso, ya me voy, ¿eh? Ya me estás por pegar un tiro. Están viendo qué método usan para bajarme. Si la del paraguas así o... Bueno... Esto es central para el Estado y es un problema para nosotros. ¿Cómo garantizamos la continuidad de los programas más allá de los políticos de turno? Porque todos nuestros países tienen problemas de debilidad institucional. Si cada 4 años cambian los gobiernos, cada 4 años viene alguien que quiere reinventar la rueda. Y ahora sí, el cierre, los consejos impertinentes que anuncié son 5. Fue bastante rápido para una charla larguísima. Este tema de la mirada integral quiero reforzarlo, lo dije al principio. Si ustedes creen que este es un problema de cultura y nada más que cultura, están equivocados. Tampoco es un problema del desarrollo económico exclusivamente. Es un problema de los dos. Y hago una aclaración. Las industrias culturales y creativas no reemplazan a la cultura. No se puede decir que uno esté invirtiendo en cultura por estar apoyando a las industrias culturales y creativas. Porque la cultura no tiene que estar sometida a la lógica económica. Las industrias culturales y creativas sí. ¿Se entiende? Entonces,
No hay que resignar presupuesto de cultura para apoyar a las industrias culturales y creativas. Es otro debate, está relacionado, pero es otro debate. Y hay que exigir, por supuesto, una cultura como lo que tiene que ser, una cultura para la sociedad, para la comunidad, para que sea el engrudo que nos encuentre, digamos. En segundo lugar, apostar a los emprendedores. Colombia tiene programas muy interesantes de apoyo a emprendedores, son muy recientes. Impulsa es uno de ellos, también hay uno de aplicaciones que estuve viendo. Crúcense, fertilícense cruzadamente, la promiscuidad es buena, así que aprovechenlo, porque van a encontrarse ahí una fuerza enorme en los emprendedores, independientemente de si son o no de las industrias creativas. Este tema es central, también lo hablábamos ayer. En un mundo donde todo es un commodity, la única forma de diferenciarnos es si contamos una buena historia. Ya no se trata de un producto o de un servicio. La gente no compra cosas, compra experiencias. Está diciendo algo cuando compra algo. Por lo tanto, apuesten a su identidad, apuesten a ser originales, pero a la vez tengan un lenguaje que sea global, que les permita ir al resto del mundo. Para terminar, la ciudad es una oportunidad definitivamente, porque es un espacio de una aglomeración tal de cruces, de posibilidades, de estímulo en el espacio público. La ciudad tiene que provocarnos, tiene que estimularnos, tiene que hacernos jugar. Tenemos que lograr además recrear los lazos comunitarios de las ciudades más, de los pueblos, en las ciudades más grandes. Y las industrias creativas tienen mucho que hacer al respecto. Esta foto es de ayer, muchas gracias a Patricia. Por último, y ya les dije, trabajen solamente con quienes estén dispuestos a trabajar en equipo. Las industrias creativas tienen un problema gigante, que es el ego. Y créanme que viniendo de Argentina, sé de qué se trata esto. Entonces, lo que les digo es, no negocien, trabajen solamente con quienes quieran trabajar en equipo. Al resto, afuera. Y para terminar con esto de la cebolla, una rica sopa de cebollas. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por el esfuerzo y por lo bien que lo has hecho. Muchas, muchas gracias. Vamos a ir en orden alfabético y vamos a darle paso a la B, de Brasil. Entonces, por favor, Américo, es tu turno. Cuesta mucho quedarse callado después de una intervención tan lúcida, ¿verdad? Gracias. Me parece bien, ¿no? Bueno, primeramente gustaría agradecer a la invitación de la Secretaría. Para mí era un honor estar acá. Y como percebe, voy a hablar en portuñol. Y esto es un problema porque creo palabras que no existen ni en portugués ni en portuñol. Entonces, voy a hablar devagar, despacio. Bueno, nosotros en Brasil, gostaria de saludar os amigos Leonardo, Enrique, Dom Vicario, que eu tive o prazer de estar há 2 semanas em Saragossa. Estamos acá em Colômbia, em nosso território latino-americano, que para nós é um território muito importante, e para nós intercambiar com vocês é muito precioso, porque nosso continente, apesar da diferença de nossa língua, nós somos muito próximos. Nós somos muito próximos com os pueblos originários, com os afrodescendientes. E Colômbia, para nós, é muito importante esta oportunidade que temos de compartilhar nossas experiências. Eu estou aqui de corbata, todo assim, de saco, representando o Ministério da Cultura, e vou falar sobre políticas, porque é o que faço em Brasil. Eu sou ator e sou também formado em ciências da computação. Então, são dois mundos distintos, mas que na minha formação se uniram para justo trabalhar agora no Ministério da Cultura do Brasil. Já estou há 9 anos trabalhando. Fui invitado pelo ministro Gilberto Gil, depois continuei até hoje com a ministra Marta Suplicy. Nós, na Secretaria de Políticas Culturais,
tenemos dos direcciones. Una de pesquisas de políticas, de monitoreo de políticas culturales, y otra dirección de educación y comunicación que hace el link o compartilhamiento con las políticas de educación y comunicación. Abajo de la directoría de pesquisas de políticas culturales, tenemos una dirección, una coordinación general de cultura digital. Entonces, yo voy a hablar específicamente de nuestra política de cultura digital, que es donde nosotros tenemos como un desafío para el cambio de la gestión de cultura, el cambio de la gestión pública, porque nosotros somos ainda unos dinosaurios muy arcaicos, ainda somos muy analógicos, y nuestra propuesta es justo pasar para un momento digital, y para eso nosotros colocamos aquí una plataforma de gobierno colaborativo. Bueno, ¿qué es eso? Primero, precisamos, así, muy rápidamente, un panorama de lo que tenemos hoy en Latinoamérica. Nosotros somos casi que 600 millones de habitantes y llegamos aquí. Perdón. Bueno, tenemos aquí como 250 millones de usuarios y llegaremos hasta 2016 a 320 millones de usuarios de Internet. Esto es importante porque hoy nos estamos aquí, nuestro continente latinoamericano está en cuarto lugar, aquí con 42% de la población con acceso a Internet. Y que, ¿cómo vamos creciendo el crecimiento de esta de la banda ancha móvil en el país en estos últimos tiempos? Argentina creció 194% de 2010 para 2012, alcanzando 5 millones de personas. Brasil creció 421%, llegando hoy a 73 millones en 2012, y hasta el fin de este año tenemos 6 millones de personas con acceso a banda ancha. Después tenemos aquí Colombia, que creció 69% en 2011. Entonces, nuestro continente hay un crecimiento en todos los países. ¿Y qué consumen esas personas? Hoy nos tenemos aquí 89% utilizan para correos, 85% en las redes sociales, 83% en noticias, vídeos, chats, descargas, fotos, búsquedas, bancos y radio. Las principales actividades son 70% chatear, las mensajes son 69%, status, fotos, videos. Los motores de búsqueda, tenemos los estudios como 68%, entretenimiento 63%, compras 60%, videos, músicas, películas, descargas de músicas, aplicaciones de películas. Bueno, cuando nosotros percebemos que la cantidad de personas que manejan sus aparatos, que tiene los smartphones, los laptops, las tabletas, todo eso para las redes sociales, pensamos cómo utilizar esta potencia que tienen las personas en la participación de redes sociales y manejar una política pública de cultura digital de participación de esas personas en la construcción de políticas culturales. Entonces, creamos aquí a Cultura Digital,
que justamente, esqueci de traduzir, está em português, bueno, construir políticas que utilizem a cultura digital como meio de interação entre gestores e os cidadãos, identificando processos inovadores que possibilitem a mudança do paradigma do universo analógico para o universo digital. Então, a nossa coordenação, nós temos algumas pessoas que começaram a trabalhar este projeto a partir de 2004, com o objetivo principal de disponibilizar dados, recorrer estatísticas e informações. Para quem? Para gestores públicos e privados, para a sociedade. Por quê? Para a formulação e gestão de políticas públicas de cultura e políticas culturais, a gestão do Plano Nacional de Cultura, que é um plano decenal, e também para servir a bases da economia da cultura. Eu concordo muito com o que Henrique colocou no final de sua apresentação, que é a economia criativa. Nós temos uma Secretaria Nacional de Economia Criativa, justo com o objetivo de que se possa conhecer o que há da generação, não é, da economia feita pela cultura. Então, não manejamos o tema de indústrias culturais. Apesar de termos indústrias culturais, nós centramos o foco da política na economia criativa, como ha hecho a Subsecretaria de Economia Criativa, que Henrique dirige. Então, quando chegamos ao Ministério da Cultura, há 10 anos, não existia informações sobre os dados da cultura. Não tínhamos, por exemplo, encuestas, censos, não sabia quantos teatros, quantos cines, tudo isso não fazia parte da gestão pública. Por exemplo, temos um Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística que nunca havia feito uma encuesta sobre com os gestores públicos. Começamos, então, um convênio com esse instituto, com as fundações, com uma importante fundação, Getúlio Vargas, que cuida da economia, também os hábitos culturais, e tudo isso foi se construindo ao longo desses últimos 10 anos. Portanto, estamos muito... ainda estamos muito... como poder falar... muito ninho, muito pequeno, em comparação, com, por exemplo, com o que está sendo feito aqui em Cali, que desde 2001, 2002, já tem essa preocupação do mapeio. Só que agora estamos com um desafio de Brasil, que é muito grande, e temos que convencer as cidades e os estados que podem mapear, colocar informações sobre o que existe de cultura em seus locais. Então, mira, começamos então a utilizar a cultura digital, a cultura dos blogs, para desenhar os projetos de lei, como por exemplo o Marco Civil da Internet, que foi o primeiro projeto de lei construído colaborativamente com as pessoas. O Marco Civil da Internet está neste momento no Congresso para votação, e inclusive há muita peleia, porque, claro, a questão principalmente de proteção dos dados. Hoje, como sabem, todos estamos sofrendo muito com os acontecimentos de la espionagem da NSA, e isso para nós, por determinação da presidenta, é muito importante que temos que construir uma proteção, isso porque tudo que colocamos em redes sociais, essas informações são utilizadas de uma maneira que, claro, para nós não nos parece uma coisa agradável. Então, estamos trabalhando proteções e utilizamos este Marco Civil da Internet como a primeira experiência colaborativa, e a partir disso construímos
mecanismos para que de transparência pública, onde os cidadãos podem acompanhar, como por exemplo, as metas do Plano Nacional de Cultura. Temos este sítio onde as pessoas podem fazer o seu registro e acompanhar as 53 metas do Plano Nacional de Cultura, que são as metas que devem ser feitas até 2020, que é nosso plano de cenário. A partir dessas ferramentas, construímos, neste momento, estamos começando, lançamos há pouco tempo, o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Por que esse sistema? Porque, na verdade, necessitamos fazer um mapeio de todas as experiências que temos hoje, como, por exemplo, os equipamentos culturais, os agentes culturais, e isso está sendo feito de maneira colaborativa. Para tanto, tem que uma abrangência da cultura brasileira em Brasil e no mundo, instalações culturais públicas e privadas, gestores culturais públicos e privados, segmentos do Plano Nacional de Cultura, a inversão pública e privada na cultura, a formação acadêmica e profissional dos âmbitos da cultura, as agendas culturais, o mapeio da diversidade cultural, a legislação cultural, as cadenas de produção da cultura e o registro unificado de obras intelectuais. E aqui é ponto importante, porque os direitos autorais, estamos também reformando a lei, que é uma lei já tanto quanto anacrônica, e colocando dentro de uma plataforma digital com atribuição de licença de uso, para que, à medida que se quer se tu criar uma obra, se pueda criar também a licença de uso automática com uma identificação, um identificador de cultura já añadido dentro do objeto cultural. E as iniciativas da sociedade. Bueno, nós sabemos todo que na gestão pública todos são muito centralizados, os dados todos são muito centralizados. Temos arquivos de dados nacionais, temos um sistema nacional de bibliotecas, um sistema nacional de museus, e o que seja, e tudo isso são coisas muito oficiais. No entanto, deixamos de fora do que é feito pelos cidadãos, pelas comunidades. Então, esta plataforma tem justo o objetivo de que a sociedade pueda inserir seus dados de maneira colaborativa. Por exemplo, ser uma biblioteca comunitária, um cineclube, ou o que seja, ou uma atividade dentro de artesania, um grupo tradicional de cultura. Tudo isso está fora dos mapeos oficiais. Então, a parte colaborativa vem justo da sociedade ter a oportunidade de mostrar para nós o que está sendo feito. Isto, para nós, é paradigma dentro da gestão, porque sempre diz, mas será verdade que este cineclube existe, que as sessões são boas, se o museu está de acordo com padrões oficiais, tudo isso? E, então, nós utilizamos a gerência, né, de reputação. Também sacamos isso da questão das redes sociais. Quando tem algum problema, todos nós estamos aqui usando a internet, as ferramentas das redes sociais, para dizer, oh, esse simpósio está bueno, me pareceu isso, ou falta isso, ou há críticas, e a partir disso, recolhemos a informação e depois repassamos para quem é de direito, para que considere que aquela instituição ou aquele cineclube tenha que tomar algumas providências para melhorar, ou talvez também algum comentário da sociedade a respeito daquele equipamento cultural. Bueno,
Esta es la pantalla del SNIC, del Sistema Nacional de Informaciones Culturales. Hoy tenemos casi 50.000 datos. Ainda existe una concentración aquí en la región sudeste. A dificultad, claro, en la región norte, donde tenemos a Amazonia, y la comunicación todavía ainda no nos permite tener una internet, una banda ancha. Mas despacio llegaremos a una cobertura de todo o Brasil. Bueno, el otro asunto que nosotros queríamos aquí compartir con ustedes es sobre o Vale Cultura. O Vale Cultura es un bonus, es un programa de acceso a cultura para el trabajador, es un bono de 50 reales mensal como 25 dólares, oferecido por una tarjeta magnética, como una tarjeta de débito, para adquisición de bienes culturales tales como libros, CDs, DVDs, cine, teatro, música, instrumentos musicales, revistas, artesanías. Bueno, eso el trabajador, por tanto, por mes recibe un bono de 50 reales para tener acceso a cultura. O potencial son de 42 millones de trabajadores que están hoy incluso dentro de todos los trabajadores formales. Nos tenemos los trabajadores de empleas muy grandes y otras de empleas chicas, pequeñas. Y nos tenemos un potencial de 25 mil millones de reales año para la cadena productiva de la cultura. Isto significa mais que 10 vezes o pressuposto do Ministério da Cultura por ano para a cultura num programa de acesso à cultura. Nós começamos os cadastros das empresas e dos empregadores há 2 meses. Já temos 210 mil trabalhadores e mais de 2.100 empresas que están, que ingresaron en el cadastro. Y esto, para se tener una idea, ya comienza a partir de enero a movimentar cerca de 10 billones de reales mes para la cadena productiva de la cultura. Lo que nos llamó mucho la atención es que tenemos desde empleas que tienen 100 mil trabajadores, como empresas estatales, bancos y todo eso. Mas também temos empresas muito chicas, como uma peluqueria, uma pastelaria, uma panaderia, que dão uma tarjeta para 3, 4, 5 funcionários, trabalhadores de seu estabelecimento. O que mostra que há uma apropriação da necessidade de oferecer um benefício ao trabalhador para que ele possa melhorar sua condição cultural, consumindo esses bienes culturales. De outra parte, nós temos muitos artistas, produtores culturales, que todavía não tinham uma oportunidade de ter o ingresso desses recursos. Esses recursos, parte deles, têm incentivos fiscais, até 1% do imposto devido para as empresas grandes. Las empresas pequeñas todavía no tienen, mas ellos sacan de su propio lucro para ofrecer a los trabajadores. Entonces, nosotros acreditamos que en los próximos años habrá una gran crecimiento de la producción, porque existe una demanda de un público. Este vale es cumulativo, se no gastar este mes, posso usar próximo mês, então eu posso hasta se economizar, ter algo como 300 dólares acumulado para comprar um instrumento ou para ir a um show de um big star. Então, toda essa condição, claro que todos estão de olhos abertos, o que necessitamos agora é justo saber como a distribuição geográfica em todo o Brasil va a proceder, porque también existen concentraciones de empleo, principalmente en las zonas más ricas.
Bueno, aquí yo tengo un pequeño vídeo de la campaña. No sé si tengo un sonido. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/valecultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Bueno, para finalizar, yo creo que yo falei de dos experiencias importantes. La primera es conocer lo potencial de los grupos, de los fazedores de cultura, que es esa propuesta de una plataforma de gobierno colaborativa donde la sociedad puede participar colocando informaciones, construyendo políticas, participando de la construcción de las leyes y todo eso. Y la otra punta es un programa de acceso a cultura, que es el primer programa de acceso a cultura en escala que hacemos en Brasil. Entonces, nos estamos en un momento, primero, de conocer qué está siendo hecho de cultura. Todos esos instrumentos son utilizados para un sistema nacional de cultura, que es un pacto federativo justo para atingir las metas del plan decenal, donde el gobierno federal, las provincias, los estados y los municipios tienen que tener un plan municipal, un plan estadual, tienen que tener un consejo con participación de la sociedad civil y hay que tener un fondo municipal, un fondo estadual, donde nosotros, desde el gobierno federal, hacemos repasos de fondo a fondo para poder financiar los proyectos. Esto todo junto con el programa de acceso a cultura, nos creemos que va a ser un complemento importante de formación de público, también de transformación de la sociedad. Por último, mismo, gustaría decir que cuando medimos toda la compañía y todas las ponencias, estamos... cuando medimos la economía, siempre medimos con valores monetarizados, con valores del capital. Dejamos siempre de medir los valores intangibles, los valores humanos, o desarrollo humano. Por eso, gosto siempre de citar, que ya que mi próximo colega de Chile, el profesor Max Neef, que tiene una propuesta de desarrollo a escala humana, donde los satisfactores, los factores de satisfacción sean llevados en cuenta, y justo la cultura es que permite el cambio, y este cambio son valores que no pueden ser medidos. Cuando colocamos una capacidad, formamos público para consumir cultura, para ir al teatro, ir a un festival de música y todo eso, nos estamos transformando esses cidadãos. Nós trabalhamos muito no conceito dos direitos culturais e da cidadania cultural, que é justo o cidadão não só consumindo cultura, mas também participando da construção de políticas culturais em processos participativos dentro de conselhos. Essa é uma aposta que nós fazemos há 10 anos. Acaba este final de semana a terceira Conferência Nacional de Cultura, onde 3.500 cidades de Brasil fizeram suas conferências municipais, depois as estaduais, e por fim, 1.500 delegados foram a Brasília para justo defender as propostas para o nosso plano de cultura. Então, minha ponência era sobre políticas culturais. Estou aqui para qualquer dúvida. Deixei aqui também um livro sobre o Plano Nacional de Economia Criativa em espanhol, que quem queira está à disposição. Muitas graças. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Américo. Muy interesante. Ayer por la noche tuve oportunidad de comprobar una cosa que me decía mi madre de pequeño. Dios los cría y ellos se juntan.
Y lo comprobé, aparte de con Rocío, que tenemos un gran amigo conjunto, que es Ángel Moreno, el director de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de Colombia, con Leo, que cuando nos pusimos a hablar nos dimos cuenta de que los amigos comunes que tenemos en Chile son muy buenos y muy queridos amigos. Los dejo en manos del chileno. Gracias. Bien, muchas gracias por la invitación, gracias querido Fernando. Estoy muy contento de la invitación, Rosana, al equipo, muy agradecido. Y también muy agradecido del equipo que tenemos en Chile, muchas felicidades al grupo que trabaja conmigo en Santiago, que nos está escuchando, que estamos ahí conectados vía internet, transmitiendo, ayudándole a colaborar, a que se difunda lo que está pasando acá. Así que a Sandrina, a Alejandro y a Gabriel, un gran abrazo. Ya. Vamos. Lo que encuentro más interesante de esta ocasión es poder venir a mostrar lo que está pasando en Chile, particularmente en la ciudad capital, que es Santiago. Ya, desde un tiempo a esta parte, el trabajo que yo les voy a mostrar tiene que ver con un proceso de evolución muy paulatino que el Chile ha ido instalando. Ustedes bien saben que nuestra institucionalidad cultural es solo desde hace 10 años atrás. Chile tiene un Consejo Nacional de la Cultura y la Arte desde hace 10 años atrás. Sin embargo, iniciativas desde el Estado que promueven el desarrollo cultural y que se insertan en el desarrollo de la economía creativa han comenzado mucho antes de esos 10 años. Es decir, ya llevamos, por ejemplo, con el Programa Nacional de Cine cerca de 15 años fomentando el desarrollo de la industria cinematográfica chilena, y desde ahí, como el Estado chileno con su sector ha ido evolucionando, ha sido un proceso de aprendizaje del cual el Estado ha aprendido muchísimo, y desde el rol que a mí en lo personal me ha tocado incidir o trabajar, me ha permitido también visualizar cuáles son las oportunidades que tienen los territorios en Chile. Entonces, muy probablemente, a lo mejor no todos conocen la realidad chilena, y me voy a permitir, en parte, empezar a comentárselo. Primero, ahí tenemos una foto de Santiago. Los que no conocen Santiago, Santiago tiene concentrado a más de 6 millones de personas dentro de la capital. Habrá que saber de que más del 80% de la capacidad productiva de creatividad chilena se concentra en Santiago. Nosotros en Chile tenemos 15 regiones del país, y la región metropolitana de Santiago es solo una de ellas. Entonces, ya inmediatamente detectamos el primer problema económico para la creatividad, que tiene que ver con el exceso de concentración productiva, que no está llegando ni a la ciudadanía, ni en Santiago, ni en el resto del país, ni tampoco de una u otra manera conectada con el mundo. Entonces, nuestra principal preocupación es, y ahí les planteo a ustedes una pregunta, ¿cómo perciben ustedes a Santiago? ¿Alguien se atreve a responderme? ¿Cómo conocen, aunque no lo conozcan en in situ, qué saben de Santiago? ¿Cómo? El vino, ya. Pero el vino no es de Santiago, es de otras regiones. El vino es chileno. ¿Qué se sabe de Santiago? Es muy caro. Es una ciudad cara. Mira, ¿eh? ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo? La educación, hay un problema, eso es problema transversal de todo el país. ¿Allá? ¿Cómo? Muy competitivo. Muy bien. ¿Cómo? Invierten en emprendimiento por este tema tal vez de lo competitivo. No lo sé. ¿Ya? Muy bien. Han dado señales claras de algunas de las problemáticas que se transforman en problemática para la economía creativa cuando uno las comprende bien. ¿Por qué? Porque aquí, o sea, yo soy el primero en no solamente somos amigos porque nos hemos ido conociendo a lo largo del tiempo, sino que con Enrique, con Américo, Fernando, que decir que lleva muchos años, y muchos amigos en Latinoamérica, compartimos propuestas que son muy comunes, que tiene que ver con el trabajo colaborativo, el trabajo en red, y yo vengo de un país donde eso todavía no está. Lamentablemente yo les tengo que comentar, y yo asumo muy bien mi condición de chileno,
Y eso nos obliga y me genera un desafío no menor de asumir y enfrentar el cómo desde la creatividad podemos revertir esa situación dada durante los últimos, diría yo, 30, 40 años, que viene provocado por el mismo momento de la dictadura y de ahí en adelante cómo la sociedad se ha ido tejiendo. Por cierto, estamos en momentos de cambio y de un cambio de paradigma bastante importante en Chile, y eso nos obliga a dar las esperanzas suficientes para todos los que trabajamos en cultura de que un muy, muy buen, mejor futuro es posible. En ese sentido, una de las cosas más interesantes que ha estado pasando en Chile es que hoy la comunidad, la sociedad, está viendo a Santiago desde otra perspectiva, desde una perspectiva más moderna, desde una perspectiva del desarrollo tecnológico y global. Ya le estamos perdiendo el miedo a cruzar la cordillera de los Andes, porque de una u otra manera la conectividad es una realidad en Chile. Y eso es desde los niños hasta los adultos mayores lentamente. Entonces, ese cambio de paradigma que hoy estamos viviendo en Chile ha obligado a asumir de cómo nosotros como chilenos construimos esta ciudad capital. Porque estamos hablando de que es una ciudad capital. No estamos hablando de una ciudad como Cali, por ejemplo, que con todo el esfuerzo que se desarrolla, finalmente es una, se asume como del trabajo del desarrollo regional, un esfuerzo no menor entre el trabajo público y privado para poder hacer crecer a su propia ciudad. Aquí las ciudades capitales tienen problemas a escala de ciudad capital. Y Santiago no escapa de esa realidad. Santiago no es Quito. Por ejemplo, Quito asumió el desarrollo patrimonial importante en materia cultural hace muchos años atrás. Santiago tampoco es tampoco Nueva York. Tampoco Santiago es Buenos Aires. Que tiene en Buenos Aires, ya lo explicó mejor Enrique, cómo se va construyendo el tejido identitario, el tema cultural, el tema patrimonial, el tema moderno, etcétera. Ni tampoco es ninguna, obedece a ninguna estructura o infraestructura que ofrecen los países del sudeste asiático. Entonces, ¿cómo es Santiago y cómo nos imaginamos Santiago? Si en realidad estamos viviendo tan aislados, y este tema de perderle el miedo a tener que hablar inglés o a tener que hablar idioma, al tener que estar conectado, es una realidad que hoy recién en Chile se está viviendo más fuertemente. Desde ahí en adelante, otra pregunta que yo les planteo es si acaso Santiago como capital de Chile es referente del desarrollo cultural en el mundo, teniendo muy buenos referentes, ¿no? Tenemos a una Violeta Parra, a un Víctor Jara, a un Quilapayún, a un Inti Illimani, tenemos a un Roberto Mata, por nombrar algunos grandes próceres del desarrollo del arte latinoamericano que aportó a la construcción de identidad latinoamericana y de identidad chilena. Y esa situación, de una u otra manera, se resiente hoy porque en Chile existen desde hace por lo menos 20 años atrás fondos de cultura para el financiamiento de producción cultural, y desde ahí en adelante se empezó a generar toda una problemática también vinculada al ámbito económico, porque la economía de una u otra manera era bastante distante a visualizar de que aquí había una energía interesante de la cual poder creer y confiar de que era una economía potente. Nosotros necesitamos estar conectados con el mundo, y de una u otra manera lo único que uno hace desde ahí es trabajar en redes de colaboración entre sectores públicos, entre sectores privados, entre gremios, entre los artistas, las plataformas que existen, que asistamos a cada una de ellas. Es un tema que es relevante hoy en Chile. Preguntas que siempre yo les planteo a los chilenos, y los chilenos siempre de una u otra manera me miran así como un poquito como a este tipo, ¿qué le pasa? Porque hay que, como siempre, la gente vinculada a la cultura y el arte están vinculadas a una nube bastante, viven en una nube bastante más alta que la de uno, finalmente están acostumbrados a que uno los tenga que tratar con cierta delicadeza. Sin embargo, en esa delicadeza uno puede ser súper irreverente y preguntarle si acaso el sector creativo en Chile al menos ha sido innovador o no. Porque claramente la creatividad tiene que ver con un factor de innovación importante. La industria creativa, la economía creativa, es innovadora en sí misma. Y en Chile llevamos por lo menos 10 años, 15 años de incentivos fuertes desde el Estado a la innovación.
pero fíjense que se innova o se trata de incentivar la innovación en todos los sectores económicos y nunca se ha trabajado con el sector de la industria creativa para insertar desde la industria creativa a otros sectores económicos como el vino, la metalmecánica, la agroindustria, variables o componentes de creatividad que ofrecen los creativos. Y Chile sigue apostando al desarrollo de la innovación como un gran eje estratégico de desarrollo, porque así Latinoamérica lo ha resuelto. Entonces, ¿cómo hacemos este romance entre creatividad y los otros sectores? Ha sido una gran problemática y que le he tenido que preguntar al sector creativo si acaso se asumen ellos innovadores o no. Porque que el Estado les dé plata o ayuda a un proyecto creativo no ayuda mucho al desarrollo del país cuando tenemos que generar alianzas de desarrollo de encuentro que genere transferencia tecnológica de conocimiento y desde ahí se genere todo lo demás. Después viene la lógica del negocio, porque eso es una consecuencia natural de todo un proceso de trabajo en red. En ese contexto, y solo para poder contextualizar en lo que les vamos a comentar, no hay que olvidar de que la industria y la economía creativa forman parte de una esfera mayor que es la cultura, y nosotros somos un subconjunto de la cultura. Ya lo dijo Enrique, lo comentó Américo, lo vuelvo a enfatizar yo, de que en realidad no estamos apostando por la labor de que todo el sector de la cultura se transforme en economía creativa. Hay cosas que son necesariamente de inversión social del Estado y que tiene que ver con promover el acceso, el patrimonio, la formación de audiencia, que de una u otra manera son componentes de educación, de salud, vivienda, etcétera, que son de responsabilidad de los ministerios de cultura. Pero sin embargo, la economía creativa trabaja con otras lógicas de intervención en el Estado, que tiene que ver con instituciones como el Ministerio de Cultura, desde donde yo vengo, y del Ministerio de Economía. Aquí definiciones básicas que nos enseñó la UNTA de años atrás, ¿no? En los anuarios que han publicado en el 2010, en el 2008, que tiene que ver cómo se concibe la economía creativa. ¿Cierto? Tenemos claridad de que tiene potencial de generar crecimiento, empleo, favorecer el ingreso, pero también la inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo humano en un territorio. Con todo este background de información, uno se dice, ¿qué hacemos en Chile? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo emprendemos en Chile? ¿Cómo elevamos esto para que de una u otra manera hagamos esto una realidad posible? Bueno, para eso, una de las cosas que hay que analizar o tener en consideración. Chile, desde hace 25 años que vivimos en una democracia y estamos dispuestos a asumir que cada 4 años hay cambio de color de pinta. Y según color de pinta es el trabajo que se va desarrollando, pero hay temas, como dijo Enrique muy bien, que requieren de cierta continuidad porque con las vidas de las personas no se puede jugar. Por lo tanto, cada 4 años que estemos tratando de descubrir la rueda es bastante juega bastante en contra en relación al trabajo que estamos sembrando en materia cultural en Chile. Y ya vivimos el primer proceso. De Michelle Bachelet a Sebastián Piñera hay mundos de diferencia, y en tal caso, cómo cada uno de estos gobiernos ve el trabajo de la industria creativa al desarrollo cultural, hemos tenido momentos de retroceso, sino de estancamiento, de un programa nacional que se venía dando por lo menos en los últimos 10 años. Aparte de eso, somos un país sísmico, ¿ya? Y eso tiene que ver necesariamente con el desarrollo de la industria creativa desde el minuto en que incide fuertemente en la variable del comportamiento del consumidor o de la persona que quiere acceder a bienes y servicios creativos culturales, porque cambian inmediatamente las prioridades. Y somos un país, por lo tanto, resiliente y tenemos desde ahí en adelante una capacidad de reconstruirnos y de reinventarnos permanentemente, individual y colectivamente, para el desarrollo de las necesidades del mismo Estado. Aparte de eso, se rompen los tejidos identitarios con los sismos.
porque de una u otra manera no solamente se pierde el tema físico de la vivienda, sino que también se dañan los tejidos sociales e identitarios desde el minuto en que ya no tenemos forma de mantener ciertos cultos necesarios de vida que hay en cada una de las regiones que hemos recibido estos fuertes impactos. Esos son datos de información para cualquier emprendedor creativo que quiera juntarse con un latinoamericano o con europeo, porque desde Chile al menos pareciera ser olvidado este tipo de antecedentes. Aparte de eso, ya dentro del mismo Estado tuvimos que ir construyendo las problemáticas que tiene nuestra propia economía creativa. Desde faltas de... O sea, esto es, imagínense un gran árbol. Esto tiene muchas ramas y por lo tanto, más allá de lo agobiante que puede ser, es solamente identificar que el chileno emprendedor creativo o del mundo de la cultura no trabaja asociativamente, no trabaja desde el desarrollo público, hay fuerte desconfianza entre lo público y lo privado, no se asumen emprendedores en muchos casos los que quieren ser emprendedores, hay dualidad de concepto, hay falta de manejo de información fuerte. Una de las principales ramas de este árbol tiene que ver con un débil desarrollo de la competitividad y de la sustentabilidad de los emprendedores del sector de las industrias culturales. Nos pusimos a trabajar muchos años y sacamos un primer indicador, al menos para poder entrar a relacionarnos con la economía, que en el año 2008, ¿no?, vino a comprobar de que el sector de la cultura y de la creatividad, al menos en las industrias culturales, aportaba el 1,3% al Producto Interno Bruto. Hoy eso ha aumentado en el tiempo, acaban de publicar que esto está aportando cerca del 1,8, el 1,9, considerando a otros sectores de las industrias creativas, ahí saliéndose de la lógica de la industria cultural, sino que ampliándose en el concepto a lo que es las industrias creativas, pero pudimos hacer una, al menos mostrarle a Chile a través de la prensa, ¿no?, de que en realidad la economía sí estaba fuertemente incidida o vinculada al mundo de la cultura. El tema es, en tal caso, cómo generamos este romance que sea por largos años. De ahí en adelante, uno de los convencimientos que tuvimos los trabajadores del Estado en aquel momento es que el tema de la economía creativa en Chile era una realidad posible y que ya estaba, que había que articularla, que había que desarrollarla, que había que generar valor en el territorio, creer en las personas, salirse de la desconfianza, trabajar en comunidad, en colaboración, hacer alianza entre privados y públicos, hacer actividades. Y desde ahí en adelante comenzamos a identificar cuál era el rol de cada uno en este sistema o en este ecosistema de la economía creativa, qué rol juega el creador, el distribuidor, el exhibidor, el agente público, el privado, si Chile tiene relaciones internacionales, con quiénes las tiene, etcétera. De ahí en adelante, solamente decir de que Chile apostó durante los 25 primeros años del desarrollo democrático fuertemente en el mundo de la producción, el primer círculo concéntrico ahí en rojo, ¿no? Pero, y recién estamos desde hace 8 años atrás generando programas de infraestructura cultural para albergar todos los bienes y servicios creativos que se producen en cada una de las regiones del país. Hay un programa nacional de creación de infraestructura cultural que ha obligado a generar esto. Ahora la gran problemática que tienen estos espacios es precisamente lo que queríamos provocar, el contenido. ¿Cómo se están llenando estos espacios? La ciudadanía, por mientras, sigue creciendo. Y por lo tanto al emprendedor creativo no le ha estado quedando otra que poder salir al mundo. Pero ahí las problemáticas vienen inmediatamente a relucir. ¿Salen al mundo individualmente o colectivamente? Y la experiencia que al menos profesionalmente yo he tenido es que al menos en el cine los tuvimos que obligar a que salgan colectivamente. Y fue una decisión deliberada del mismo Estado de provocar esta internacionalización del audiovisual chileno y de estar presente en los principales mercados internacionales, porque de una u otra manera el sector privado no del todo fue coherente en su desarrollo, en su relación con el mismo Estado. Comenzaron los fondos individuales a asignarse a los proyectos individuales y por lo tanto desde ahí en adelante no favorecía mucho la internacionalización, sabiendo de que en Chile no todos los chilenos van al cine a ver cine chileno. ¿Ya?
Entonces, fuimos dándonos cuenta de que era necesario generar voluntad política, conocer a los territorios, conocer a los sectores, de decidir arriesgarse a invertir en economía creativa, de no tenerle miedo a hablar de economía de la creatividad, de que hay formas de cómo esclarecer. Desde Mimo Economía hicimos estudios para identificar qué sectores en Santiago son más potentes. Y resultado de esto es que tenemos 7 sectores que son fuertemente identificados, que tienen una influencia en la economía creativa de la región metropolitana de Santiago. Desde las artes visuales hasta pasando por el diseño y llegando al audiovisual. Una de las cosas interesantes que hemos visto también como foco es que el foco y los paradigmas también cambian acá, porque la idea es que después de tantos años incentivando producción, ahora hay que poner el foco en la distribución y en la comercialización de lo producido, de tal manera de que los emprendedores asuman desde el inicio las posibilidades de distribución que podría tener su creatividad o su bien en proceso creativo en el territorio. Entonces ese es un foco importante que le estamos dando a eso. Fue así como, de una u otra manera, con todos estos ingredientes, entramos al laboratorio en la Corfo, en el Ministerio de Economía, hicimos los estudios respectivos y nace el Santiago Creativo. Un programa con foco en la región metropolitana de Santiago para poder incentivar, ¿no?, superar brechas entre los emprendedores y generar potenciales, ¿no?, de negocios para poder generar un potencial exportador. Es un programa 5 años, recién estamos en el año número 3, estamos generando fuertes alianzas, ¿no?, y tuvimos que dibujar un modelo de intervención donde trabajamos los dos componentes, la economía creativa como concepto y la industria creativa como aplicación en la industria. Estamos desarrollando capacidades en los emprendedores, estamos apoyando la internacionalización en los emprendedores para fomentar la industria, y por el otro lado, para el concepto de la economía creativa, estamos apostando al desarrollo de la gestión del conocimiento, a generando alianzas con universidades para ello, y estamos también articulando actores tanto nacionales como internacionales, y también de Santiago, para poder desarrollar un mejor ecosistema y entorno de la industria creativa. Esto ha sido bastante apasionante desde el día 1 en que nos pusimos a implementar esto, porque es muy similar al proceso de Cali en ese sentido, pero estamos aquí hablando de la ciudad capital y por lo tanto rápidamente hemos estado ahí, tengo a mi equipo, ¿no?, y estamos los 4 súper estresados haciendo un montón de cosas que tienen que ver con esta necesidad de relevar la acción del Estado en el sector. Estamos atendiendo a emprendedores. Estamos generando rondas de negocio entre el sector del comercio, y para eso nos ayuda mucho la Cámara de Comercio de Santiago, juntando a empresas del mundo del comercio con el mundo de la creatividad. Hemos estado generando proyectos de internacionalización, hemos estado generando articulación de actores, ¿no? Por ejemplo, las alianzas que tenemos con el British Council, con el Goethe Institute, con el Grupo Nesta en el Reino Unido, la Cámara de Comercio Asia-Pacífico, las alianzas empresariales con la Cámara de Comercio de Santiago, con la ACTI, la Asociación Chilena de Tecnología de Información, el Observatorio de Políticas Culturales, Balmacé Arte Joven, la gente de la Academia, la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, el Centro de Extensión de la Universidad Católica, son todos aliados de este programa. En el ámbito público, el gobierno regional, el Pro Chile, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, etcétera. Hemos estado generando alianzas que de una u otra manera nos han permitido ya sembrar otros programas para otras regiones. Acabamos de asignarnos un fondo en la Unión Europea, por ejemplo, para poder desarrollar articulación de redes entre regiones, y vamos a trabajar con otras regiones más aparte de Santiago. Aparte de eso, estamos generando un programa de mejoramiento del entorno del emprendimiento creativo. Vamos a publicar la próxima semana nuestro primer estudio de casos de éxito de exportación de emprendedores creativos en el mundo. De una u otra manera hemos generado apuestas no menor. Hicimos un mapeo para poder identificar a dónde están los chilenos, y la verdad que los chilenos estamos exportando desde la creatividad, desde Santiago, a distintos países, de Mauritania, Sudáfrica, China, Europa, depende mucho del tipo de sector, ya hemos estado identificando y rastreando esto. Ahí están, esa es la región metropolitana de Santiago y su distribución en el territorio. Distintos colores obedecen a distintos sectores de la creatividad, al menos a los 7 que estamos atendiendo.
y también su tamaño. Hay empresas muy chicas y hay empresas medianas y grandes con las cuales se pueden generar negocios. Lo más importante de esto es que nos fuimos dando cuenta de que aquí no bastaba con tener una buena idea creativa. Y ya con esto concluyo. No basta tener una buena idea creativa porque en realidad desde ahí, ya lo dijo Enrique, se fomenta el ego y el ego individual, la verdad que se va quedando en su propia individualidad, en su propia creación y no sirve y no contribuye en nada. Si no pensamos bien lo que hacemos, pueden hacer cualquier cosa de eso. Por lo tanto, también es importante darse cuenta de que una apuesta es por el valor creativo y otra cosa es ser estratégico y pensar muy bien, qué voy a hacer con esta creatividad. Desde ahí en adelante, el relacionarse con el entorno, el mercado, el desarrollo social, el conocer información, estar vinculado a eso, nos ha obligado a generar o sembrar desde el Santiago Creativo otros proyectos. Por ejemplo, queremos hacer una alianza con Cali, con Medellín, con Buenos Aires, con Ciudad de México. Estamos apostando en ese trabajo de las redes de trabajo entre ciudades porque estamos hablando de lo mismo. Entonces, y estamos identificando las mismas problemáticas. La idea es ampliar no solamente por una necesidad de mercado, el tema de las potencialidades de los productos creativos desde Latinoamérica con todo lo que estamos viviendo puede ser muy atractivo en el mundo. El mejoramiento del entorno de la creatividad ha ayudado muchísimo en Santiago Creativo a darnos cuenta de que teníamos que ser una especie de casamentero, de ir hablando con el sector público, de 1, 2, 3, 10 veces si que fuera necesario, con los gremios, con las universidades, etcétera. La triangulación de esfuerzo desde lo digital, con lo legal, con el emprendimiento, ayuda muchísimo al emprendedor creativo, al menos de Santiago, a irse dando cuenta de que en realidad no estamos tan locos, no es que estemos pregonando de que en realidad hay un apostolado ciego en esto del trabajo colaborativo en red y que porque uno lo dice va a haber que seguir. No, no tiene que ver con eso. Ellos lo están viviendo en carne propia. Le estamos enseñando, lo estamos conectando, le estamos dando talleres a los emprendedores y eso ha sido uno de los buenos resultados de este Santiago Creativo. Desde ahí es que estamos confiando de que un futuro nuevo es posible, ¿ya? Y que, por cierto, estamos apostando a una industria joven, potente, nueva en Chile, rica en contenido creativo chileno, sustentable, global, moderna, no contamina. O sea, es como que en realidad las tiene todas en relación a otros sectores económicos que son potenciados por nuestros países. Esto pensado fuertemente en el futuro de nuestros niños y que de una u otra manera son las personas que se van a acostumbrar a vivir en un hábitat o en un clima mucho más sustentable y saludable a propósito de que son las energías creativas uno de los mejores mecanismos para poder generar integración e inclusión social y desarrollo humano en la sociedad y en los territorios y espero que sea en Chile y en Santiago de una vez por todas. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Diana me había dicho que teníamos que terminar relativamente pronto. Tenemos unas preguntas. Tenemos varias preguntas que voy a ir leyendo así como lo más rápido que pueda. Para el brasileño vamos a hablar sobre Afrorec como emprendimiento cultural y como música afrobrasileña. Para el chileno, ¿cuánto y qué emprendimientos de cultura invierte el gobierno chileno? Vamos a ver también otra pregunta. Para lograr las políticas de Estado no se interrumpan los procesos de las industrias culturales. Sí, es verdad, es muy bueno hablarle al micrófono. Yo lo que voy a hacer es preguntaros una cosa mientras yo voy leyendo las preguntas para hacer como un extracto después. Lo que voy a hacer es preguntaros una cosa que creo que es la misma cosa que quiero preguntar en la mesa de la tarde para comenzar. ¿Es de verdad posible generar de alguna forma algún instrumento, algún mecanismo para que los productos de las industrias culturales y creativas latinoamericanos empiecen a girar y a ser conocidos por América Latina? Porque creo que todos los que estamos aquí sentados desconocíamos y desconocemos lo que está sucediendo en Argentina, en Brasil, en Chile. Y no solo lo desconocíamos y lo desconocemos, sino lo que es peor, desconocemos los productos
y los resultados de todo lo que se está generando, que me parece que es maravilloso, es de quedarse con la boca abierta. Entonces, ¿cómo podríamos ir comenzando a generar unas redes de distribución para potenciar que esos 600, 700 millones de habitantes que vivimos en el continente latinoamericano nos vayamos conociendo y pongamos a circular nuestros productos? A ver, en mi opinión, yo creo que sí es posible, no solamente en esto del sueño bolivariano hecho realidad, no de esto del todas las manos todas, todas las voces todas. Yo creo que eso es un himno interesante que nos une como latinoamericanos, pero en la práctica es cosa de crear un programa latinoamericano que estimule la distribución con apoyo y acuerdo entre los países, ministerios de cultura que forman parte de la red, con el apoyo del BID, por ejemplo, para generar una plataforma de conexión y de intercambio. Nosotros en Chile tuvimos una experiencia que no fue la mejor del mundo, pensando precisamente en esto de la distribución de los contenidos audiovisuales. Y de esos procesos de aprendizaje uno dice, bueno, puede que sirva no solamente en Chile. En el caso chileno, por ejemplo, es necesario ampliar el programa de distribución audiovisual a que sea un programa de distribución de contenidos de industria creativa chilena, independiente del sector que sea. Y nosotros ya tenemos ahí al menos jurisprudencia y un precedente. Y por lo tanto es fácil en términos técnicos, por eso insisto mucho en la voluntad política. Es necesariamente, nosotros ya estamos convencidos de ello. A quienes tenemos que convencer son a quienes cambian de cada 4 años de gobierno, al entorno, a que apoye esta medida y que no sea tan egoísta, pienso yo. Bueno, yo creo que de alguna manera ya se hace eso pelos propios productores, pero yo creo que sería importante una acción de una creación de una red latinoamericana o que sea, mas o principal es que esas sean prioridades dentro de los fóruns de ministro de Cultura. Ese tema es importante. En abril próximo va a ter el 6º Congreso Iberoamericano de Cultura en Costa Rica. Justo vamos a participar con la oportunidad de hablar sobre cultura viva comunitaria, que el propio Cultura Viva, que es el principal programa de cultura hoy de Brasil, nosotros tenemos los puntos de cultura, nació con la idea de la creación de red, resolviendo un poco del problema de Enrique no final de su presentación, porque este es un DNA de cualquier programa de cultura. No se puede más hacer programas aislados, ¿no? Ahora, es verdad que el intercambio entre los países es muy importante, tanto de creando programas que permitan residencias. Nosotros tenemos tantos incubadoras de proyectos, tenemos, por ejemplo, ya designers y todo eso, que tienen procesos semejantes hechos en lenguas diferentes, más con técnicas que cada vez más nos sorprenden. Por tanto, yo creo que de parte del gobierno hay que se priorizar y crear un programa para eso. Ahora, además, los propios productores ya se articulan de esta manera. Existen muchos colectivos. Era importante también, como una sugerencia, traer los colectivos que hacen. Nosotros estamos aquí con instituciones de gobierno, pero los colectivos hoy de América del Sur, de Latinoamérica, están ya se encontrando de otra manera que nosotros no sabemos. Entonces, la disponibilización de esas informaciones es importante, y juntar las experiencias de estos colectivos también. Bueno, adhiero, básicamente, por ahí como complemento diría que coincido con Américo que ya hay mucho de esto pasando. Buenos Aires es una ciudad que consume mucha cultura regional, muchísima. Ahora mismo hay un festival de cine chileno, de Brasil creo que sabemos más que los propios brasileros a veces en términos de música, de literatura, y de Colombia también, por suerte, está llegando cada vez más música. Falta un poco de, probablemente, de audiovisual más allá de la televisión, pero está pasando. Creo que hay
es un momento muy interesante y si querés, el paso fundamental que tenemos que terminar de dar es entender que los quienes validan esto no son Europa o Estados Unidos, sino somos nosotros mismos, digamos. Y no plantearlo en contraposición, porque me parece absurdo y una tontería, digamos, porque la industria del entretenimiento existe y tiene su impacto, sino como gran potencial del espacio común que conformamos. Y yo creo que en estos últimos años lo que ha ido pasando es que para programadores de festivales, programadores de eventos, ya no es necesario de repente traer un gringo, un finlandés que venga a explicarnos cómo son las cosas, sino que es mucho más interesante convocar a colegas de la región que están creando, que están haciendo cosas que emocionan y por lo tanto llaman la atención. De vuelta, no lo planteo como contraposición, porque si no sería perdernos también la posibilidad de oxigenarnos más allá de nuestro continente. Pero creo que soy optimista y definitivamente la red es fundamental. Una red, yo diría, estatal, pero sobre todo paraestatal. Porque si nosotros conectamos esos colectivos, les estamos dando la oportunidad de que directamente desarrollen proyectos, directamente generen, por ejemplo, hoy Internet permite cruzar todo. Entonces podés unir una red cultural a la red de couchsurfing y que la gente se quede a dormir en casas de otros creativos, etcétera. O sea que la verdad que soy muy optimista. Una pregunta transversal a los tres, que es cómo conseguir descentralizar. Los tres responden a ciudades capitales y la pregunta se hace desde Cali y viene para Brasil, para Chile, para Argentina. ¿Cómo conseguir que la política de industria cultural se descentralice y abarque a todo el país? Una pregunta para Brasil, dos preguntas que son: ¿cómo se ha controlado que el proceso del Vale Cultura no se haya prostituido de alguna forma, no se transfiera el Vale? ¿Cómo se consigue que esto siga siendo? Y que nos hables un poco del tema de los presupuestos participativos. Para Chile, que nos comentes un poco cómo ha ido creciendo la inversión en el tema de las industrias culturales. Y para Argentina, cómo lograr que las políticas no interrumpan los avances que se van logrando cuando estas políticas son unas políticas de gobierno y no unas políticas de Estado. Bueno, la cuestión de la descentralización, yo creo que las experiencias que fueron colocadas hoy, principalmente por las ciudades aquí de Cali, Bogotá, Medellín, muestran que existe una preocupación de estas ciudades y que ya van manejando la hace mucho tiempo. En Brasil, lastimablemente, nosotros ainda no tenemos esta concientización ni mesmo de las capitales. Nosotros, hoy, Río de Janeiro tiene como una de las ciudades turísticas más importantes, ya maneja el tema, más ainda no de forma ordenada. Yo creo que esto sería muy importante, justo saber cuál es el impacto que estas acciones tienen. Mas tenemos miles de ciudades que podrían, por ejemplo, Salvador de Bahía, Recife, claro, São Paulo, mas outras, Curitiba, que são cidades muito grandes, metrópoles grandes, mas que não têm ainda uma mirada e um planeio para isso. Portanto, nós tentamos, hoje, desde a Secretaria Nacional de Economia Criativa, mas para isso é necessário um conhecimento da dinâmica. Por exemplo, temos os povos do norte, que são os povos amazônicos, têm uma dinâmica distinta do sul, que é basicamente eurocêntrico, uma outra cultura, como a nossa Bahia africana. Tudo isso tem uma dinâmica distinta, são como vários países dentro de um só. Então, isso é um problema. A questão do controle da Vale Cultura, nosotros estamos trabajando con una tarjeta, con un microchip. Claro que hoy, como Vale Alimentación, se puede comprar cigarros o bebida alcohólica y no se puede. Claro que tenemos esta una preocupación, mas eso hoy está más
controlado por las propias operadoras de los cartones, de las tarjetas. No somos nosotros, el Ministerio de la Cultura, que va a hacer una fiscalización, mas las propias operadoras, claro que vamos a pasar por un periodo de test para ver lo que acontece. Quanto a presupuestario participativo, nosotros tenemos muchas experiencias municipales. No tenemos experiencias de presupuesto federales. Entonces, la cultura también tampoco tiene, yo por lo menos no conozco cuáles son esas experiencias de definición de presupuesto para cultura. Mas para você ter ideia, a cultura sempre é o menor presupuesto desde a cidade, o Estado e o governo federal. No próximo ano, o Ministério da Cultura terá como 0,11% do presupuestário general. Estamos quase que um dos últimos de los 29 ejes que temos. Então, não é nem digno. O digno seria 1%, como preconiza a UNESCO. Então, essa é uma eterna pelea de los militantes da cultura. Mas temos uma esperança. Como todos sabem, hoje estamos com o fundo, com o pré-sal, que é a camada de petróleo do pré-sal, que todos os lucros serão invertidos para un fondo social. Este fondo social tiene ya regulado 50% para la educación y los otros 50% están siendo reglamentados. Una de las metas del Plan Nacional de Cultura es reglamentar 10% para la cultura. Si logramos, será muy bueno porque todos esos recursos serán repasados para el Fondo Nacional de Cultura, para los estados y los municipios. Entonces, eso es una esperanza grande para que crezcamos lo presupuestario para cultura. Bueno, respecto a la descentralización, para mí en realidad es una pregunta que está mal formulada, porque yo diría, el desafío es cómo ciudades como Cali, ciudades, digamos, que no son ciudades capitales, formulan su propia estrategia. Y desde ese lugar establecen una relación con el gobierno central, en lugar de estar esperando amoldarse a los programas que establece el gobierno central, que probablemente, difícilmente den cuenta de la realidad local. Yo lo dije en mi presentación, creo que la llave del éxito es ser muy consecuente en términos a la vinculación con la identidad, con la originalidad, con aquello que tenemos de único para contar, y desde ese lugar de la historia que contemos, ir al gobierno central con esa propuesta. Más allá de que, obviamente, hay que trabajar en red, nosotros, desde Buenos Aires, Argentina es un país mucho menos federal que Colombia, en términos de que no hay tantas grandes ciudades con un peso específico. Buenos Aires tiene la mitad de la población del país, tiene el 70% de las industrias creativas, es demasiado grande, digamos, pero desde ese lugar tenemos una relación muy intensa con otras provincias y proyectos. Respecto a la pregunta sobre cómo lograr la continuidad, yo no tengo la respuesta, pero sospecho que también aquí la asociatividad es central. Es decir, a los programas públicos ir formándoles consejos consultivos, relaciones con instituciones privadas, de la sociedad civil, entrelazándolos de tal manera y haciéndolos parte, no solamente para que vengan cada 4 años, sino que de alguna manera invitando a que definan la política junto con nosotros, de tal manera que haya una creciente apropiación, empoderamiento de parte de esas instituciones y por lo tanto la posibilidad de que cuando cambie el gobierno no cambien las políticas, que se sienten con el próximo gobierno y le digan, mire, hasta acá venimos más o menos bien, por supuesto, usted siéntese, ordénese, pero trate de no moverse demasiado de esto que viene bien, lo ayudaremos a mejorar lo mejorable y lo que entienda que está mal, bueno, veámoslo juntos a ver si efectivamente está mal o es un prejuicio que usted tiene simplemente porque es del partido anterior y tal cosa, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el desafío, porque nuestros países tienen una debilidad institucional, las personas son más fuertes que las instituciones. Entonces para ir recreando esa institucionalidad, creo que hay que ir entrelazándola entre el sector público, el privado, la academia y la sociedad civil.
Bueno, la respuesta es muy, muy amplia, digamos. Nosotros hoy tenemos como gobierno una estrategia, no lo llegué a comentar, pero... ¿Qué? ¿No escuchaste la pregunta? ¿No se escuchó? ¿Cómo trabajamos la política de inclusión social? Es la pregunta. Y yo decía que como gobierno, más allá de la economía creativa, hoy tenemos una estrategia... Hablamos mucho y se va quedando sin batería el micrófono. Como gobierno tenemos una estrategia ordenada en 5 ejes, una estrategia por una ciudad innovadora y creativa. Esos 5 ejes tienen que ver con la educación para el siglo XXI, con la economía creativa como motor del desarrollo, con infraestructura y servicios públicos modernos, con nuestra vinculación con el mundo y la inclusión, la innovación para la inclusión. Es decir, que la mirada que tenemos no es solamente desde la economía creativa, sino que es transversal a todo el gobierno. Y básicamente lo que estamos generando son, todos estos programas que yo mencioné tienen una mirada desde el lado del... O sea, la inclusión no es un programa en sí mismo, sino que es un enfoque transversal. En emprendedorismo es muy fuerte, tenemos un programa de emprendedorismo social que no solamente apunta a apoyar a los emprendedores sociales en el sentido tradicional del término, digamos, gente que está en la base de la pirámide intentando desarrollarse, eso lo hacemos, pero también nos interesa que el emprendedor tradicional... tenga la posibilidad de aplicar su innovación a desafíos de la base de la pirámide. El concurso que ahora está en marcha, que es el segundo concurso que hacemos para ir a Singularity University, mandamos una persona de Buenos Aires el año pasado y este año vamos a mandar otra, la consigna es qué soluciones de innovación pueden aportar que le mejoren la vida a más de 1 millón de personas. Lo hacemos junto a Social Lab, que es una institución que nació en Chile, como un desprendimiento de un techo para mi país, y que básicamente está generando resultados notables, digamos. Porque además, esto excede la charla, digamos, pero como hay todo un cambio de mentalidad en cuanto al consumo, al trabajo, etcétera, hay cada vez más emprendedores que se ven a sí mismos con la misma energía emprendedora y ganas de transformar el mundo, pero no necesariamente por el lado de hacerse millonarios, digamos. Entonces, ¿cómo canalizamos esa energía emprendedora, creativa, hacia esas soluciones? Bueno, vamos intentando generar esos puentes. En el caso chileno, el tema de la descentralización comenzó, bueno, han habido varios intentos en los últimos, diría yo, 10 años, y realmente comienza a vivirse la descentralización o intentar desarrollar estrategias de descentralización donde las regiones se hagan cargo de su problemática recién en el gobierno de Bachelet. Ya eso es desde el año 2006 al 2010. En ese proceso, con mucho gusto, por ejemplo, en materia de industria creativa, hoy celebramos el nacimiento de Bio Creativo en la región del Bio, en la región Mapuche. Los intentos de desarrollo productivo que se ha tenido en la región de Los Ríos. En Arica y Parinacota, el proceso de gestión de formación de gestores culturales y de emprendedores culturales que fuertemente se ha vivido en el último año en el apoyo de la Universidad de Chile. El trabajo sostenido que ha tenido Valparaíso como región para poder darse cuenta de que tiene un valor creativo y la cultura un valor importante. Son regiones que nombro, Magallanes, por supuesto, con toda la relación natural que hay entre Argentina y Chile en la Patagonia. Se han visto las primeras focos de desarrollo descentralizado en la que, por ejemplo, la comunidad quiere convertirse en un actor relevante para el gobierno regional y el gobierno regional en tal caso se ha tenido que ver en la obligación de escuchar esta demanda. De ahí que la debilidad que tenemos en la institucionalidad, no solamente en cultura, sino que a todo nivel, ¿no? Inclusive la institucionalidad a cargo del tema del desarrollo regional, tiene que ver con la formación de gestores públicos capaces de comprender estas temáticas, de desarrollar estas temáticas, de liderar estas temáticas y no ocupar el tema cultura y de creatividad para aparecer solamente en las páginas sociales de cualquier periódico o revista. Que eso es en la disyuntiva en la que hemos estado fuertemente en el último tiempo. Si hay estrategia y habilidad en la formación del gestor público, es mucho más fácil propender al desarrollo de la descentralización regional. Dicho eso, en materia de, yendo a la pregunta sobre el tema de la inversión,
Nosotros hemos visto que desde el Santiago Creativo, que uno de los temas más importantes para estimular o fomentar a la industria es precisamente el tema de crear un fondo de inversión privado para el desarrollo de la industria, como una nueva alternativa de financiación, dado que hasta el momento es el Estado el único inversionista dentro de estas grandes posibilidades para la industria creativa y para la cultura. En la cultura, por cierto, siempre tiene que estar. En la industria creativa, eventualmente, el Estado decide estar dependiendo de la institucionalidad. De ahí que comparto muchísimo lo que dice Enrique respecto a que no tenemos por qué distraer fondos desde el presupuesto de cultura para incentivar emprendimiento o desarrollo de industria. Error que creo que en caso de Chile se notó bastante en los últimos años en materia de fondos de cultura, que se crea una línea de mercado de las artes precisamente en esa lógica y se distrae ese foco de presupuesto para otras necesidades del desarrollo cultural chileno. Habiendo un Ministerio de Economía y una Corporación de Fomento de la Producción que tiene a disposición instrumentos que no tienen distinción de sector. Y eso es lo interesante del caso de Corfo, de tener instrumentos que son transversales a cualquier sector productivo. Es decir, un fondo de capital semilla puede financiar emprendimientos de la creatividad y también a la gente que trabaja en la extracción de champiñones, el vino, en la innovación, en fin. O sea, el tema pasa porque la institucionalidad vea esto como un foco más de desarrollo y que los emprendedores tengan proyectos que ofrecerle a Corfo. Que es, ahí se da la difícil, en este caso, comunión perfecta entre lo que quiere Corfo y lo que quiere el emprendedor. Para eso existe Santiago Creativo, y de hecho para orientar al emprendedor a las líneas de financiamiento de Corfo y eventualmente postularles, ayudarles a formular proyectos y que apliquen más en el sistema de Corfo que estar explotando el presupuesto de cultura, que es bastante restringido en nuestro país y que bastantes necesidades tenemos de desarrollo social y cultural. Muy bien, pues yo creo que muchísimas gracias a los tres, que muchas gracias, Rosana, yo creo que estarás contenta porque ha sido una mesa realmente productiva, hemos aprendido mucho, nos habéis dado muchos datos muy interesantes. Yo no puedo terminar sin contaros algo que me sucedió en Belo Horizonte una vez que me llevaron a dar un curso de economía creativa. Y bajó mucha gente, muchos ciudadanos de las favelas de Belo Horizonte a este curso que se daba en contacto. Y uno de estos ciudadanos, la primera pregunta que pusimos a circular fue ¿qué es la economía creativa? Y uno de estos ciudadanos de las favelas dijo la economía creativa es lo que yo hago todos los meses para llegar al día 30 a darle de comer a mi mujer y a mis hijos. Realmente eso sí es una economía creativa. Entonces, con ese dato y con todos los que hemos recibido en esta mesa, creo que nos vamos haciendo una idea mucho más completa de lo que es la economía creativa. Muchas gracias por vuestra participación y muchas gracias a ustedes por su atención.